Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Sean bienvenidas y bienvenidos al módulo 10. Estamos en semana número 4. Recuerden que estamos en semana de integración. Y bueno, pues vamos a iniciar. Me presento, soy el asesor Cristian Iván Franco Brizuela y los he estado acompañando a lo largo ya de estas 4 semanas. Hoy sería nuestra sesión número 8 de este espacio abierto para el aprendizaje. Y pues con esto, culminaríamos la parte ordinaria de este módulo 10. Comentarles, bueno, pues que las personas que no logren obtener información aprobatoria en este curso, pues tendrían que retomar la parte de recuperación y, pues bueno, pues estén atentos a ello, se les estará informando y, pues bueno, vamos a dar inicio a esta octava sesión, nuestra semana de integración y bueno, pues buenas tardes a las personas que se están incorporando y un saludo por medio del chat a Miriam, a Yadira, a Janet y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión, la última. Les voy a compartir el enlace de StreamYard para, perdón, primero voy a compartirles el enlace de asistencia. Comentarles que ya están asignadas las participaciones que obtuvieron a lo largo de estas semanas. Por favor, corrobórenlo y si llegara a haber alguna inconformidad, hoy sería el último día que tienen, pues para avisarme, ¿no? Antes de que termine el día, en caso de que a lo mejor se me haya pasado alguno otorgarle los puntos, comentarles que yo me basé en, bueno, pues en que hayan participado, que hayan estado en las sesiones, atentos. Y obviamente, pues que hayan hecho su registro, como se les comentó en esta lista de asistencia que les estoy compartiendo. Entonces, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, no duden en realizarlo el día de hoy, más tardar. Y bueno, pues en este momento también les voy a compartir la invitación de StreamYard para las personas que quieran hacer uso de cámara y micrófono, alguien que quiera realizar algún comentario. Pues bueno, pues también allí les está apareciendo en este momento, quedan marcados en el chat esos dos enlaces. Y pues bueno, vamos a dar inicio entonces al módulo 10, semana 4, semana de integración, nuestra sesión número 8 de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Para las personas que vean la grabación, bueno, pues un saludo y comentarles que, bueno, pues estén al tanto de este cierre, que es muy importante, porque tendrán que entregar pues actividades, en este caso el proyecto integrador. La orden del día para esta sesión, bueno, pues en este primer momento estamos teniendo nuestra presentación. En el punto número 2 abordaremos reglas y materiales para la sesión. En el tercer punto abriremos un espacio para aclarar dudas sobre las actividades, en este caso el proyecto integrador y la rúbrica. Recuerden que deben entregar su proyecto integrador que consta de un ensayo, ya si quieren, tienen dudas, al final lo abordamos. Y la participación en el foro de integración, la cual es evaluable. Ustedes tuvieron que haber estado participando desde el día lunes activamente y deben de culminar sus participaciones. Recuerden que el foro cierra hasta el domingo, igual que la entrega del proyecto a las 23:55 horas o más tardar. Nada más comentarles, pues que no lo dejen al final, que no se les vaya a pasar porque es un porcentaje importante. Comentarles que es importante que termine la evaluación, también les otorga 5 puntos y bueno, pues estar atento al cierre. En un cuarto momento revisaremos materiales y realizaremos la atención al plagio académico como corresponde del día viernes. Y finalmente en el punto número 5 realizaremos el cierre y la aclaración de dudas respectivas. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de esta semana de integración? El propósito es que pues ustedes recuperen todos los temas que ya hemos estado abordando, porque en su ensayo ustedes van a realizar como todo un condensado de una reflexión sobre todas las transformaciones del mundo contemporáneo. Entonces, durante esta semana ustedes van a fortalecer ese conocimiento adquirido durante este módulo 10. Por esa razón es necesario que recuperes todo lo que aprendiste a fin de que realices el proyecto integrador y que participes en el foro de integración de manera satisfactoria. Esos serían los aprendizajes esperados. El objetivo de esta octava sesión es analizar diversos recursos, materiales y compartir diversos temas y puntos de vista reflexivos sobre las 3 unidades anteriores.
Recuerden que esto es con el fin de integrar pues completamente los temas y los conocimientos. El día de hoy pues vamos a estar hablando sobre la inclusión, la exclusión social, el cambio climático, el desarrollo sustentable, ciencia y tecnología como desafíos para México. También se van a resolver dudas sobre las actividades, en este caso el proyecto integrador, los tiempos de entrega y se recomendarán herramientas y recursos para desarrollar estas actividades de fin de módulo. Vamos a iniciar entonces pues con nuestros desafíos. Recuerden que estamos en la primera sesión, bueno, en la sesión número 7, el día miércoles, abordamos los temas que vimos en las primeras dos semanas del módulo, por ejemplo, la segunda revolución industrial, la primera guerra mundial, el periodo de entreguerras, la segunda guerra mundial, aspectos sobre la guerra fría, que obviamente los van a integrar ustedes a su ensayo. Si ustedes, me imagino que ya están revisando, ya lo están elaborando, porque un ensayo requiere de tiempo, se van a dar cuenta que van a abordar 5 temas. Entonces, para los que no han visto la sesión pasada, vayan y véanla, porque repetimos recursos, hicimos algunos ejercicios que les van a ayudar pues a aterrizar esas dudas que hay sueltas. Vamos entonces abordando los desafíos sociales y los diferentes tipos de exclusión. Recuerden que en uno de los puntos menciona que cuáles son los desafíos para México y también esos desafíos globales tras la caída del muro de Berlín. Bueno, pues uno de ellos es la exclusión. Y ya vimos que la exclusión puede haber diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos la exclusión social, la exclusión económica, la exclusión cultural, la exclusión religiosa y la exclusión tecnológica. Vamos a dar algunos ejemplos sobre ello. Bueno, la exclusión social es cuando dentro de nuestra sociedad hay un grupo de personas, puede ser pequeño, grande, mayoritario, minoritario, pero que están en desventaja en varios aspectos. Por ejemplo, es un grupo vulnerable que es apartado de la sociedad, es un grupo discriminado. Podríamos hablar, por ejemplo, de las personas migrantes en México, tanto en la frontera norte y sur, bueno, pues son un grupo social excluido, ¿no? Porque no se les dan derechos humanos, oportunidades, trato digno. Y bueno, pues pasan por toda una serie de dificultades en el país. Ahorita vamos a ir mencionando algunos más tipos de exclusión social, ya ustedes los van a mencionar. La exclusión económica, recuerden que es cuando dentro de una sociedad hay personas o un grupo de personas que pues económicamente no pueden tener lo necesario para subsistir, la comida, alimentación, esta calidad de vida de la que ya habíamos hablado. Y en México sucede esa exclusión económica. Acuérdense que el 50% de la población es analfabeta. Además, también las mujeres tienen un cierto tipo de exclusión económica en algunos empleos, ya que ganan menos. Los jóvenes también, por el hecho de ser jóvenes, hay trabajos en donde pues, se les explota y no se les paga lo suficiente, es decir, lo que se debería. La exclusión cultural es cuando, pues, dentro de una cultura o una idea, pues, se aparta, ¿no?, a un tipo de personas. Fíjense bien, a ver, tengo un ejemplo de lo que sucedió con los musulmanes, recuerden, esta religión del Islam, cuando sucedió el atentado del 2001, recuerdan, de las Torres Gemelas y toda esta guerra que se vivió en Irak. Empezó toda una cacería de ellos en los aeropuertos, se les empezó a discriminar, o sea, se empezó a asociar a que la religión y todos eran extremistas y todos eran terroristas. Entonces, pues es un tipo de exclusión cultural, ¿no? De por sus creencias, por su religión, por sus costumbres, se les suele etiquetar de cierta manera, ¿no? Son ejemplos, vamos a abordar varios. La exclusión religiosa, que va también de la mano con este ejemplo cultural que puse, es cuando hay una religión dominante y pues se excluye a otro tipo de religiones, ¿no? En México hay una religión predominante, pero hay otras también muy fuertes y bueno, pues esto puede suceder a lo mejor. A ver, voy a poner, yo soy de acá, de Guadalajara, de Jalisco, entonces acá ya les había comentado que hay una religión que se llama la Luz del Mundo y que se ha visto envuelta en algunos escándalos, delitos. El líder está en cuestiones de ley ahí en las cortes de Estados Unidos, acusado de varias cosas que ustedes ya saben. Y bueno, pues acá en Guadalajara ha estado ya emigrando muchas
personas de esta religión hacia otros lados porque hay una presión hacia ellos, o sea, la gente los señala, los critica, los ridiculiza. Entonces, pues bueno, hay que tener también pues empatía y respeto por la exclusión, por, en este caso, por las creencias, ¿no? No por lo demás, simplemente pues respetar a la persona. Y la exclusión tecnológica, acuérdense que en México pues tenemos una gran brecha digital, somos un país muy atrasado en educación tecnológica. Aunque pareciera lo contrario, estamos demasiado atrasados en la tecnología. Hay personas que pues, no recibieron educación tecnológica, aún no la siguen incorporando a los esquemas y a planes de estudio y a los programas. Entonces, bueno, pues esto también nos puede traer un gran atraso económico y obviamente pues tecnológico. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, quiera hacer algún comentario, pueda poner a lo mejor algún ejemplo sobre algún tipo de esta exclusión. Adelante, los escucho. Recuerden que para los que llegaron tarde, aquí está el enlace con la lista de asistencia y también el enlace de StreamYard para quien quiera hacer algún comentario, por medio del micrófono, de la cámara. Bueno, pues allí está también. Dicen que no. Bien. Bueno, pues les voy a recomendar el primer recurso sobre los derechos y las políticas de la inclusión. Es un recurso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ustedes puedan identificar cuáles son esos derechos humanos. Esta es la página de la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ¿ok? Esta es la encargada, pues, de proteger, garantizar los derechos civiles, políticos. Hay derechos universales. Fíjense bien, me voy a ir a esta parte de la página porque aquí vamos a identificar cuáles son. Fíjense qué grupos tienen derechos para que vean que primero están los derechos humanos universales, esos que nos van a otorgar a todos, como el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho entre igualdad entre hombres y mujeres. Los niños, niños y adolescentes también tienen derechos humanos específicos. Hay también derechos relativos al programa contra la trata de personas, derechos relativos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Fíjense bien, en México es uno de los países en donde más se mata a periodistas y a defensores de derechos humanos y de ambientalistas, personas que protegen a los animales. O sea, esto es muy, muy grave. Vivimos en un país sumamente violento en donde las personas que se atreven a alzar la voz, pues lastimosamente, pues son muy vulnerables. Entonces, hay que cuidar ese aspecto. Derecho relacionado con la desaparición de personas. Sabemos que nuestro país tiene un gran problema de inseguridad y un gran problema de desaparición de personas. Derecho de las personas migrantes. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas, ellos tienen también derechos específicos. Derecho a la protección a la salud, los adultos mayores también tienen derechos específicos. O sea, para que se den una idea de que los derechos van más allá, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta quiénes son los más vulnerables, porque hay derechos como muy específicos, ¿no? Los migrantes, las comunidades y pueblos indígenas, los periodistas, los niñas, niños y adolescentes, las personas mayores. Entonces, aquí van a poder identificar esta parte de los desafíos. Entonces, pues, a ver, al parecer, pues nuestro país no está tan bien. Ya vimos en la semana 3, pues, cómo económicamente, pues, si bien México ha estado, pues, desarrollándose un poco, pues, creo que la mayoría de los mexicanos sabemos y consideramos, pues, que nuestro país no está bien, ¿verdad? Una cosa son los números y otra cosa, pues, es la realidad expandida, ahora sí, en la totalidad de la sociedad. Y, pues, vivimos en un gran problema de pobreza. El dinero, pues, sabemos que no alcanza y apenas cubre para lo básico, o hay personas que ni eso. Entonces, pese a esto,
todavía tenemos otros problemas muy importantes de violencia, de inseguridad, de desaparición de personas y de exclusión social. Entonces, bueno, pues este recurso me pareció muy, muy importante. Aquí pueden darle clic al que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a ver el de las tratas de la persona. Y es un programa, ¿no? Derecho a la integridad personal, a la dignidad, al libre desarrollo, a no ser criminalizado o revictimizado. Y bueno, pues les voy a compartir el recurso, ya cada quien lo revisa y lo integra de acuerdo a su ensayo. Sería interesante que hablaran pues de estos desafíos, ¿no? De estas cuestiones que son temas incómodos, pero que pues muchos no se atreven a hablar. Entonces, y que son reales aparte. Allí les estoy compartiendo este recurso. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Creo que un desafío importante en México es el tema de la seguridad, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero creo que es urgente. O sea, es ya demasiado... nos hemos acostumbrado malamente pues a ver esto, ¿no? Escuchar este tipo de noticias y a normalizarlo. Y pues eso no es normal. Eso está muy, muy mal. Bien, dicen que está bien. No tienen dudas, al parecer. Bien, el siguiente recurso es uno que ya les había compartido, que se llama Exclusión e Inclusión en Procesos Comunitarios. Nada más, bueno, para quien no lo había visto, lo voy a presentar. Ya habíamos hablado de este artículo, es un artículo de 8 páginas, está muy chiquito, que nos explica qué es la exclusión social desde una perspectiva integral. Aquí tenemos los ámbitos, el ámbito económico, laboral, formativo, sociosanitario, residencial, el relacional y los principales factores de exclusión. Por ejemplo, la exclusión en el ámbito formativo, si hablamos de educación, por ejemplo, hay gente que no tiene educación obligatoria, por ejemplo, hay analfabetas, fracaso escolar y tiene mucho que ver con el género, la edad y la etnia. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor, a ver, yo ya les había puesto un ejemplo sobre las comunidades indígenas, que hay un gran factor de abandono escolar. ¿Por qué? Porque ellos llegan, a lo mejor la educación se las dan en otro idioma o les llegan libros en español y a lo mejor ellos no hablan español, a lo mejor hablan maya, otomí, náhuatl. Entonces, esto puede dificultar su desarrollo. Eso es una exclusión, ¿sí? Porque al final de cuentas pensamos que todos hablamos español o que todos vamos a por el mismo rumbo, pero no, tenemos que entender que la realidad de México pues es sumamente diversa, ¿no? Que hablamos diferentes lenguas, pensamos de forma diferente y esto puede traer un gran impacto en su desarrollo y en sus derechos. Entonces, bueno, allí les estoy compartiendo este recurso también para que lo revisen. Igual las personas que no habían visto la grabación, pues lo puedan integrar a sus actividades. Bien, a ver, les traigo el siguiente quiz. Menciona en el chat al menos 5 tipos de exclusión en la sociedad actual, ¿ok? Hay que profundizar. Menciona al menos 5 tipos de exclusión en la sociedad actual. Pueden poner el tipo de exclusión y un ejemplo, ¿ok? De su sociedad o de su entorno o a lo mejor que les haya lastimosamente tocado vivir para compartirlo, ¿ok? Hay que profundizar. Recuerden en sus participaciones, por favor. Menciona al menos 5 tipos de exclusión en la sociedad actual. Con que mencionen uno, ¿ok?
A ver, ya hay algunos comentarios. Janet menciona la exclusión a las personas mayores que no les dan trabajo a cierta edad adulta. Así es un tipo de exclusión social y laboral, ¿no? Económica también. Incluso ya hay empleos ya en donde después de los 30 ya no te quieren contratar. Entonces eso está muy, muy difícil. Gracias. Miriam, exclusión social, personas con discapacidad, económica, pobreza, cultural, etnias, religión, cristianos, tecnológicos, personas que no saben utilizar la computadora. Okay. Irene habla sobre el empleo, lo inestable, de que no hay trabajos fijos o contratos por temporada. Yadira dice discriminación social cuando en un empleo te excluyen por ser mujer o ser diferente a los demás. Así es. Juana, estás saludando, buenas tardes. María, le falta de una red de apoyo a personas que padecen enfermedades psiquiátricas. Ok, María, nada más. Recuerda que, bueno, pues estos ya son cuestiones médicas, ¿ok? Y aquí ya no podremos hablar sobre temas sociales. A lo mejor podríamos referirlo como discriminación a personas con discapacidades, ¿no? Sería hablarlo desde la idea de que hay personas que piensan que la gente que tiene este tipo de enfermedades, pues es diferente a las demás, ¿no? Sería como verlo de esa manera. Recuerden que dice Janet, exclusión a las personas indígenas o de personas con un... Y bueno, está ahí, dijo. Muy bien, bueno, pues vamos a agradezco sus comentarios. Las personas que vean la grabación pueden dejarnos ahí sus comentarios. Bien, otro desafío que sería importante que abordara, tanto después de la caída del muro de Berlín, después de las guerras mundiales, como actualmente, pues es el tema ambiental. ¿Alguien sabe a qué se refiere o qué es el antropoceno? ¿Han escuchado hablar de este concepto? ¿Qué es el antropoceno? ¿Sí han escuchado hablar de él? Miriam dice que no lo ha escuchado. Ok, ¿alguien más lo ha escuchado? Yadira dice que tampoco. Ok, ahí va. ¿Qué es el antropoceno? Fíjense bien. El antropoceno es un concepto que se está utilizando últimamente para nombrar la era geológica actual que tenemos los seres humanos. Acuérdense que la Tierra pues se formó hace miles de millones de años y ha pasado por diferentes etapas, ¿no? La etapa geológica, quiere decir de formaciones de la Tierra, de montañas, de cómo se formaron los océanos, de cuando se separaron los continentes, o sea, todo eso llevó miles y miles de años. Bueno, pues la era actual es también considerada como una era geológica. ¿Por qué? Porque está teniendo cambios muy, muy importantes y estos cambios han sido desempeñados por nuestro papel como seres humanos. Es decir, nosotros los humanos estamos ocasionando en el planeta cambios geológicos y estas transformaciones pues son por la urbanización, por la utilización de combustibles fósiles, porque estamos penetrando el subsuelo, sacando gas, sacando petróleo, recursos, por la devastación de bosques, por la demanda de agua o la explotación de los recursos marítimos. Es decir, que el ser humano está llevando a cabo un proceso geológico muy, muy importante, ¿verdad? Obviamente, pues es un proceso negativo y se le llama antropoceno, antro de hombre. Les voy a compartir este recurso. Aquí podrían abordar el tema ambiental y mencionar el término del antropoceno. Esta es una página donde van a poder conocer que como generalmente, ¿qué es el antropoceno? Está muy explicada, muy, muy fácil. Vean esta imagen de una ballena formada con pura basura, ¿no? De todos los desechos que utilizamos en el mar. Bien, tiene un video aquí también, un recurso muy cortito. Los ecosistemas terrestres evolucionaron durante millones de años.
Y bueno, eso ya lo ven con su tiempo, ¿ok? Bien, ¿cómo inicia el Antropoceno? Bueno, pues el Antropoceno inicia específicamente a partir de las revoluciones industriales. Cuando comienza la primera revolución industrial, pues el ser humano empieza a deteriorar de una forma como más voraz los recursos. Acuérdense que la primera revolución industrial fue con el carbón en Inglaterra, y luego viene una segunda revolución industrial, que es la que conocimos en el módulo 10, donde ya se utiliza la máquina de vapor, la electricidad. O sea, por el simple hecho de nosotros desarrollarnos, sabemos que contaminamos, ¿no? Y que utilizamos un montón de desechos, y el Antropoceno lo que hace es reflexionar sobre el papel central que tiene el ser humano precisamente en cómo utiliza estos recursos. Es decir, que en los últimos 200 años nos hemos comportado pues de una manera muy salvaje con el planeta, o sea, y esto es visible. Por eso es un concepto pues que nos ayuda a identificar esto. O sea, antes no era común que hubiera, quiero nada más que piensen en la cuestión de la basura y de los plásticos. Ahora ya se nos hace muy común ver basura, o sea, ver una botella de plástico en la carretera, o un pañal tirado ahí en la calle, o que voy a la playa y veo taparroscas o papelitos de basura, popotes, en fin, un montón de cosas. O sea, yo quiero que piensen si hace 200 años las personas veían ese tipo de basura y de desechos. Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestra idea de lo que ahora es el mundo, pues no nos ha hecho tomar conciencia precisamente de toda esa absurda contaminación que estamos teniendo. Entonces, eso es obviamente muy, muy, muy grave. Habíamos puesto un ejemplo sobre uno de las actividades que les dejé, era que investigaran cuánto tiempo se degradaba la basura, ¿verdad? Y ustedes, muchos pusieron ropa. Bueno, pues antes las personas pues utilizaban pura ropa con fibras naturales, algodón, los poliéster y los plásticos, los nylon, pues todavía eso no se utilizaba tanto. Estoy hablando de hace más de 100 años. Pues, ¿por qué? Porque no estaba industrializada la fabricación de ropa, ¿no? O sea, las personas tenían muy, muy poca ropa y esa pues la utilizaban y la usaban hasta que se terminaba. Por consiguiente, la ropa también de antes pues era de mejor calidad, ¿verdad? Eran fibras naturales y duraba más. Entonces, simplemente la cuestión de la ropa pues sería un ejemplo que nos podría ayudar a entender cómo este problema ha causado a gran escala, ¿no? Y la cantidad de recursos que necesitamos. Entonces, es un concepto muy, muy interesante y estaría también padre que alguien lo abordara. Entonces, bueno, pues para quien quiera abordar el desafío del medio ambiente, allí se los estoy compartiendo. Entonces, y aparte es un concepto muy, ¿cómo podría definirlo? Apocalíptico, ¿no? El antropoceno. O sea, parece ser que la Tierra va a ser como la última etapa geológica, ¿no? Que pudiera llegar a tener, bueno, con nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor la Tierra iba a seguir y pues la especie humana es la que, y los animales y todos los seres vivos podríamos ser los que nos podríamos pues extinguir, ¿no? O tener un problema mayor. La Tierra iba a estar, obviamente, con todas estas modificaciones que le hagamos, pero bueno, pues al ser nuestro hogar y el de las demás especies humanas, y fíjense, ni los animales hacen, o sea, comparemos la cantidad de animales que hay en el planeta y la cantidad de animales que hay de humanos y pues somos ahora sí que la especie plaga, ¿no? Somos la plaga del planeta, si lo consideramos así, porque, o sea, ningún animal está alterando tanto los ecosistemas como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, para reflexionar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto, ahí les estoy dejando el recurso sobre el antropoceno. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
Dice María que antes no existía tanta ropa de tantos materiales. Lo básico era manta y telas de algodón, así es. Aparte era la mejor calidad, ¿no? Y bueno, Irene dice, el antropoceno, modificación global y síncrona en los sistemas naturales por la acción humana. Esa es una definición, ¿verdad, Irene? Ok, bueno, pues veo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ahí está el recurso del antropoceno. Y bueno, pues vamos ya abordando los últimos temas. En su ensayo se les pregunta también cuál es el papel que juega México en el desarrollo tecnológico, es decir, y qué tan importante es para el desarrollo económico y social. Aquí les traigo dos recursos que hablan sobre ese tema. Ya ustedes lo revisan y qué postura adoptan. Yo aquí les preguntaría a ustedes, antes de mostrárselos, ¿qué papel tiene México actualmente? ¿Verdad? ¿Está desarrollado? ¿No está desarrollado? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿qué tienen que decir al respecto? Para las personas que llegaron tarde, recuerden que ahí está el StreamYard. Es una manera muy fácil de participar. En todas las generaciones hay personas que se atreven a utilizar el micrófono. Entonces, bueno, pues yo agradecería también ya en nuestra última sesión, si alguien quiera expresarse, bueno, pues aquí está este espacio. Recuerden que ese es el propósito del espacio, de esta sesión. A ver, Miriam nos dice, México tiene la capacidad de desarrollarse tecnológicamente, así es, pero falta el apoyo del gobierno para avanzar. A ver, Miriam, ¿a qué apoyo te refieres tú? ¿Qué es lo que hace falta? Janet dice, yo creo que se está desarrollando, pero le falta mucho todavía para ser de primer mundo. ¿En qué aspectos, Janet? A ver, ¿en qué nos hace falta? ¿Qué es lo que tú consideras? Yadira dice, pienso que aún falta mucho por avanzar en comparación de otros países, pero nos falta más investigaciones científicas y tecnológicas. ¿Qué tienen otros países que no tiene México? A ver, de ahí podríamos partir, de la comparación, de la analogía. ¿Alguien más quiere realizar algún comentario? Ok, bueno, pues les voy a presentar el primer recurso que habla sobre dónde está México en ciencia y tecnología. Ok, es un artículo de La Jornada de CIBNOR, de Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, y se llama ¿Dónde está México en ciencia y tecnología? Y el autor es Enrique Cabrero Mendoza, para que identifiquen. Y bueno, pues hace un análisis sobre el desarrollo tecnológico en México. Él menciona que sí incrementó una inversión de más del 40% en México, pero todavía hay un problema ahí, ¿no? Y hace comparaciones, por ejemplo, como Corea del Sur, en los tipos de inversiones que hay, ¿no? Entonces, ahí hace una comparación. Aquí podrían ustedes revisar esa comparación. Es un artículo, vean, muy, muy pequeño, pero que nos ayuda a entender dónde está México en el panorama de la ciencia y la tecnología.
Ahí les estoy compartiendo el recurso por medio del chat. Y vamos con el segundo recurso. Este de aquí se llama Ciencia, Tecnología e Innovación en México se encuentran en situación crítica. Es del portal EGADE Ideas, Trow Leadership in Action. Por décadas se ha propuesto sin éxito llevar a México hacia una economía del conocimiento. Escrito en 2020 por Alfonso Ávila Robinson y nos dice que la ciencia y tecnología en México se encuentran en una situación crítica. Aquí dice que hay un mal manejo institucional, no hay innovación, competitividad. En comparación con otros países, en México se invierte menos. Y bueno, es un artículo, vean, muy, muy pequeño. Y nos dice la importancia de quién es el culpable, ¿no? En esto, aquí hay cifras. Vean, está muy pequeño. Pero bueno, pues de aquí pueden sacar información también al respecto sobre el papel que juega México en esta parte. Allí les estoy compartiendo el recurso por medio del chat. Janet dice, a ver, dice, por ejemplo, su ejemplo, que a los estudiantes se les brinde todas las herramientas necesarias para salir bien preparados de la escuela y que el inglés sea una materia más desde el preescolar. Entonces, bueno, pues la visión de Janet es desde esta parte global internacional, ¿no? Es su comentario. Muy bien, Janet. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Creo que no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Ok. Bueno, pues ahí tienen dos recursos para abordar esa parte del ensayo. Ok. Bien. Bien, bueno, pues finalmente vamos a abordar este artículo de la revista Forbes que habla sobre los cuatro grandes retos para México pospandemia, porque hay que entender que ya con esto de la pandemia se volvió un desafío global que todos los países tuvieron que enfrentar. Entonces, en los recursos de la plataforma, pues no está considerada la pandemia porque la pandemia es algo reciente, pero tenemos que pensar en cómo impactó en todos estos aspectos, en la parte social, económica, tecnológica, de seguridad. Entonces, les voy a compartir este recurso que es de la revista Forbes sobre los cuatro grandes retos para México de Luis Durán. Ahí tienen el año. Y, bueno, pues nos habla sobre cómo México enfrentó estos escenarios, ¿no? La parte económica nos dice que es el primer reto, vean. Dice, el primer reto es probablemente el más obvio, la recuperación económica. Se perdieron más de 2 millones de empleos formales. Entonces, bueno, pues ahí habla sobre eso. El segundo rol y reto es el de la salud, pero hubo un gasto, se ha reducido el menos 1.5 más allá del gasto de pensiones. Y el tercero es la educación, ya que hubo muchos cierres permanentes en todo el país, afectando a los jóvenes. Y el último es la seguridad nacional. Dice que la delincuencia organizada y la delincuencia en general llegaron a niveles alarmantes. Entonces, son ideas así que vamos a explorar rápidamente sobre los desafíos que tiene México. Entonces, bueno, pues es este recurso, también se los voy a compartir por medio del chat.
y para que lo tengan. Ya con esto considero yo que ustedes pueden elaborar un buen ensayo. Recuerden que el ensayo, y les dejé en el apartado de, me voy a ir acá, denme un segundo, novedades. En el foro de novedades, ahora sí ya me voy a ir al... Ahí está, estoy compartiéndoles pantalla. En el foro de novedades yo les dejé un recurso, una herramienta para elaborar su proyecto integrador, que es una guía para elaborar un ensayo. ¿Okay? Aquí está el enlace. Copian, lo pegan y automáticamente van a dirigirse al recurso. Denme que les comparto. Ay, no se copió, denme un segundo más. Listo. Ahí está. Es una guía para la escritura del ensayo. Y aquí nos explica, pues, qué es un ensayo. Antes de empezar a escribir, qué considerar. La organización del ensayo. La lógica. Cómo citar, cómo investigar. Son consejos muy prácticos. ¿Qué es el ensayo? Aquí se utiliza un tono formal. Un contenido, organizar el contenido, pueden elaborar un índice o obviamente la de título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta, utilizar, dice hacer una lista de ideas, pueden utilizar como subtemas para ir abordando los temas, la organización, aquí habla sobre la introducción, la delimitación del tema, etcétera, etcétera, ¿ok? Este también se los voy a compartir por medio del chat. Quien no lo había revisado, por favor, vaya. Siempre les he compartido en el foro de novedades de recursos sobre esto. Y, bueno, pues, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Llegaríamos ya a la parte de la atención al plagio académico. Si tienen dudas sobre el ensayo, las podemos dejar al final, ¿ok? Me refiero a dudas sobre los recursos. Ok, dicen que no hay dudas. Bueno, pues vamos a dar este último punto a la atención al plagio académico. Como día viernes, pues toca darles algunas recomendaciones para que mejoren ustedes en esta parte. He todavía detectado que hay personas que en sus trabajos solamente copian los links y los enlaces y eso no es citar. Recuerden que ya en este trabajo final va a ser más riguroso la revisión y si incurren en plagio, bueno, pues se va a proceder mediante rúbrica. Por favor, eviten realizarlo, no se tardan nada citando. Ustedes ya cuentan con el manual de citas y referencias de PREPA Línea CEP que se basa en el estilo APA. Y recuerden que es importante citar por tres aspectos. Primero, porque si ustedes citan, están dando y reforzando los valores éticos de honestidad y de integridad académica que se deben de desarrollar ya como universitarios ustedes. Aparte, hay que cuidar los derechos de autor. La página 7 nos dice que es importante citar por tres aspectos. Primero, porque sustentamos nuestras ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas que desarrollas. Segundo, porque proporcionas a quienes te leen una guía de los documentos que pueden consultar. Si alguien quiere saber más al respecto, bueno, pues se va a las referencias y empieza a investigar sobre el tema. Tercero, porque si citan correctamente, evitan el plagio y el robo de ideas, lo cual en México pues se considera como un delito que protege la ley de autor. ¿Cuáles son las recomendaciones para que escriban correctamente académicamente? Que busquen información de diferentes fuentes confiables. Pueden utilizar el Google Académico como buscador de información confiable, investigar que sean artículos de revistas especializadas, que no sean wikis. Wikipedia no es una fuente confiable, ni Wikieconomía, ni ningún wiki, ¿ok? Tiene que ser páginas confiables de universidades. Pueden citar libros, documentales también. Una parte importante de hacer la crítica a si ese recurso es confiable es
ver de dónde sale la información, si al final les presentan también su bibliografía, así como ustedes hacen en sus trabajos, bueno, pues eso quiere decir que hay investigación, que hay seriedad, que la persona se documentó y no está inventando o retomando información suelta. Expresen con sus palabras lo que consideren relevante y organicen la información, realizar citas. Citar es muy importante, ya lo vimos en las semanas pasadas, las citas directas, la paráfrasis, pero siempre citando. Consulten la sección 2 respecto a ello. Pueden diseñar figuras o tablas que complementen la información. En el caso, como es un ensayo, no agreguen imágenes. Si se agrega una imagen es porque debe de estar justificada, es decir, que ustedes la van a analizar, pero si nomás es por rellenar, no agreguen imágenes. Otorguen el crédito correspondiente a las ideas, frases o información que retomen de otras fuentes, es decir, citar. Propongan la forma en la que se pueda citar y hacer la referencia del escrito propio que hayas escrito. Construye ideas originales que puedas compartir de forma clara. Y realiza citas y referencias, siempre siguiendo los conceptos. Estos conceptos son pues, las claves para la escritura académica correcta. Recuerden que vamos a ver en el punto 1.3 la diferencia entre la cita, la referencia, la fuente y la bibliografía. ¿Qué es una cita? Una cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. Si yo ahorita retomo, agarro un libro y viene una frase larga que me diga, los datos del antropoceno, desde cuándo inició, esa es una cita. Esa cita yo la puedo acomodar en mi ensayo, pero tengo que referenciarla. Es decir, realizar después al final la descripción específica de la fuente citada, la cual tiene que contener el autor, el título, la fecha y el enlace si es un recurso digital. En este caso es un libro, bueno, pues pongo la editorial. La fuente, ¿qué es una fuente? Una fuente de información son todos los medios de los cuales yo puedo obtener información. Por ejemplo, un libro es una fuente escrita, un audio es una fuente sonora, un video es una fuente gráfica, una imagen también es una fuente gráfica, etcétera, etcétera. Hay diferentes fuentes de información. Cualquier soporte que me otorgue información es una fuente. Por ejemplo, una entrevista es una fuente oral. Y la puedo citar también, ¿verdad? Si estoy hablando sobre las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, puedo a lo mejor entrevistar a una persona que vivió esa etapa, si es que todavía viviera, y pues puedo citar lo que me dice, ¿no? ¿Qué es la bibliografía? Bueno, la bibliografía se incluye al final, que es la lista de todas las fuentes que consultaron, es decir, libros, documentos, entrevistas, todo lo que se consultó. Entonces, para que diferencien la parte de cita, referencia, fuente y bibliografía. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o alguna pregunta sobre esto. Ok, dicen que no hay ninguna duda. Bueno, pues prosigo. En el manual ustedes van a encontrar ejemplos de referencias comunes. Tomen la estructura general de tipos de recursos que vienen. Por ejemplo, una infografía de la plataforma. Bueno, aquí está la forma de citarla. Prepa línea CEP, sin fecha, el título en cursivas, Fundación del Virreinato. Especificar que es una infografía en corchetes. Esta es del módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, plataforma de aprendizaje. Ok, todo lo que citen de la plataforma, bueno, pues ahí tienen ejemplos de videos, páginas y artículos de internet, por ejemplo, el Senado de la República, sin fecha, ¿qué es el Senado? Es el título del recurso y el enlace, ¿ok? Artículos de revista, ahí está un ejemplo, un artículo de periódico, un artículo de blog, los libros, iniciando con el apellido, el nombre, punto, la fecha, punto, el título, en cursiva, la editorial y el enlace, si es un libro digital. Ahí tenemos el ejemplo del libro de impreso de Beristain Elena, paréntesis 2003 fue el año, y el título en cursivas, gramática estructural de la lengua española.
La editorial es Limusa Noriega Editores y el enlace, como es una editorial, bueno, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tenemos ejemplos. Y bueno, pues hemos llegado al cierre, la recapitulación, avisos y preguntas. Nada más recordarles, el domingo 4 de febrero del 2024 a las 23:55 horas debe de estar arriba en plataforma el proyecto integrador, su participación en el foro Aprendiendo y deben de haber ya terminado las evaluaciones, esperando, bueno, pues el cierre del mismo. Recordarles que cumplan con esto en tiempo, ya que no habrá extensiones de tiempo para el proyecto integrador, así que anticípenlo, todavía están a muy buen tiempo. Revisen todos los recursos, los espacios abiertos para las personas que vean la grabación. Bueno, pues ahí les estamos compartiendo estos recursos. Ahora sí hemos llegado a la parte de las dudas, preguntas. A ver, aquí hay una duda, dice, duda asesor, si pongo información de otras actividades elaboradas por mí, ¿tengo que citar y referenciarla? Siempre que se retome información que no sea tuya, la debes de citar, siempre, 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 ¿ok? Siempre. Dice Miriam, es la misma pregunta, creo que ya quedó contestada. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Ah, otra cosa, para las personas que nadie les comenta en el foro su participación, completen sus participaciones comentándole a otra persona. No se esperen a que lo hagan el sábado o el domingo hasta el final, por favor. Si la persona no contesta el día siguiente, del lunes, ustedes ya tienen que estar avanzando en ello. Coméntenle a otro compañero y así completen sus 4 intervenciones como mínimo, ¿ok? Bien, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, hemos llegado ya al cierre del curso y bueno, pues vamos a generar una conclusión. En este caso traigo esta pregunta que engloba pues todo lo que vimos en el módulo 10. La pregunta es, ¿qué aprendizajes obtuve durante el módulo 10? Les pido que por favor sean extensos, que reflexionen. Les voy a dar un minuto para que completen su participación. Ahí está el micrófono, si alguien lo quiere retomar, para que reflexionen sobre todos los aprendizajes que obtuvieron en el módulo 10. Dicen que si estaré en otro módulo, creo que no, Irene. Creo que nada más nos veríamos aquí en el módulo 10. ¿Qué aprendizajes obtuve durante el módulo 10? A ver, ya hay algún comentario ahí. Su compañera María dice que ella aprendió que la historia es parte fundamental de todo ser humano y que repercute todo lo vivido en el futuro. Así es, María. Recuerden que la historia, pues, es un ejercicio intelectual que
nos permite analizarnos críticamente como sociedad y como individuos y obtener un panorama pues más sensato. Al final de cuentas, la historia nos sirve para entender qué es lo que estamos haciendo ahora desde el presente, ¿no? Y que el pasado incide en nuestro futuro, como bien dices. Claro que sí, muchas gracias por tu comentario. Paso al comentario de Miriam, que dice que aprendí que antecedentes de la historia ya pasaron, dejando repercusiones en el mundo actual, que modificó el mundo algo para bien y para mal, que es una lucha día a día con todos los desafíos que, y queda como corto, a ver si nos completa. Bueno, Yadira dice que ella aprendió todas las causas y consecuencias que se suscitaron desde la segunda revolución industrial y los procesos por los que ha pasado el mundo, tanto político, social, cultural y económico. Muy bien. Ahorita agrego a Rocío, aprendió acerca de las guerras mundiales, también acerca del crack bursátil, las dictaduras de América. Hay muchos que saber aún y me quedan con ganas de saber más. A ver, damos ahí el espacio a Rocío. Juana, perdón. Buenas tardes, Juana. Adelante, si quiere participar. Se cortó ahí la comunicación. A ver si ahorita se vuelve a enlazar. Rocío aprendió acerca de las guerras mundiales, también acerca del crack bursátil, las dictaduras de América. Hay mucho que aprender aún y se quedó con ganas de saber más. Bueno, pues con los recursos y hay que ir buscando información, Rocío, y nutriéndonos, ¿ok? Ahí está el internet, es una excelente herramienta con los criterios de búsqueda que ustedes ya saben. Janet aprendió más sobre la exclusión y todo el daño que le estamos haciendo al planeta. Y que le falta a México para ser de primer mundo. Irene menciona que pudo desarrollar más a fondo sobre los temas abordados y cómo se relacionan y nos afectan hoy día. Finalmente, Carmen aprendió de la historia de las guerras, las consecuencias y cómo afectó a la economía y cómo unos países a raíz de eso fueron potencias mundiales, cómo surgieron organizaciones en ayuda de paz del mundo. Bueno, pues esas son las transformaciones del mundo contemporáneo, de nuestra historia moderna, que, bueno, pues nos ayuda a entender el presente, ¿verdad? Y, bueno, no sé si alguien, Juana, quiera enlazarse otra vez, no sé si se le fue la señal. A ver, le voy a compartir otra vez el enlace por si está ahí en el chat. Ahí puede nada más picarle, ahí está, a ver si... Vamos a dar un momento, a ver si se anima. No sé si se le fue el internet o pasó algo. Pero bueno, ahí está su oportunidad para que participe. Creo que no está. Bueno, pues ahí que nos deje su comentario y participación. Y igual las personas que vean la grabación, bueno, pues ahí está el espacio. Y bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de este espacio. Con esto haríamos el cierre de este módulo 10. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles demasiado a todos ustedes por su tiempo, por su dedicación, por conectarse día a día a esta sesión y, bueno, pues por la disposición de querer participar siempre en cada sesión. Ahí está Juana, perdón. A ver, Juana, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Bueno. Adelante, buenas tardes. Sí, pues aprendí pues lo que es... Bueno, a mí me sirvió mucho el aprender sobre la historia, sobre las guerras.
Por ejemplo, yo tenía una idea equivocada de que las guerras pues eran causas de muerte, de sufrimiento. Y sí, sí es cierto, pero sin embargo podemos ver que gracias a ellas pues nos trajeron un desarrollo mejor, tanto en sentido científico como de la tecnología. Aprendí mucho de Estados Unidos, de la independencia. Y pues bueno, le tomé aprecio a querer aprender más de la historia. O sea, cómo forma parte, cómo en realidad todo forma parte desde antes hasta ahora. O sea, es un desarrollo que fue y que fue necesario para beneficio. Así es, Juana. Bueno, pues muchas gracias por su interés y por animarse a participar, le agradezco. Y bueno, pues como dice su compañera, ¿no? Les queda ahí a ustedes pues la intención de seguir investigando al respecto y pues de conocer que la situación que estamos pasando actualmente pues no es de gratis, ¿verdad? Todo tiene una explicación y pues nada es porque sí. Entonces, pues bueno, pues con este comentario me despido de ustedes. Les agradezco mucho a todas y a todos su tiempo. Gracias por participar y bueno, pues esperemos en algún momento volvernos a ver y bueno, pues dejarles allí mi contacto, ustedes ya tienen mi correo para cualquier cosa y mencionarles, bueno, pues que estén al pendiente de este cierre y que entreguen todos, espero, aprueben sus actividades en tiempo y forma. Les deseo éxito, terminen, sigan estudiando, esforzándose, no se queden en el camino y pues van a ver que va a valer la pena. Muchísimas gracias y hasta luego. Excelente fin de semana.